La inauguración de este gran edificio el 16 de febrero de 1984 fue para ese entonces uno de los signos del crecimiento de Medellín. La función del complejo era contribuir a la solución del problema de transporte mediante la organización, administración y explotación de una terminal para pasajeros de buses, ferrocarriles y demás medios masivos de transporte. La terminal del Norte Mariano Ospina Pérez, en homenaje de quien fuera presidente de Colombia en el periodo 1946-1950, estaba proyectada para movilizar unos 10.000 pasajeros diarios desde y hacia los distintos municipios de Antioquia y del resto del país. Antes de la cuarentena por el COVID-19, diariamente salían y llegaban a esta terminal un promedio de 25.000 pasajeros y los fines de semana, previos al lunes festivo, 35.000. Esta terminal está en un lote de 20 hectáreas con 35.000 metros cuadrados de área construida. En un principio, también funcionó aquí la estación del ferrocarril, lo que permitió sacar el servicio de pasajeros de la estación Cisneros, ubicada en La Alpujarra. Ahora, solo recibe o despacha buses y taxis. No es normal verla así, tan tranquila, con poca gente y casi en silencio. Antes de la cuarentena, esto tenía un frenético funcionamiento. Las salas estaban repletas de viajeros y se escuchaba un gran bullicio. Se veía personas apuradas por abordar el bus por todas partes o enredados en maletas. Por esta época de confinamiento, solo pueden viajar o llegar a la terminal quienes estén incluidos en la lista de excepciones y estrictamente tengan que desplazarse a otro municipio o departamento. Los viajeros deben registrarse en Medellín Me Cuida y tener un domicilio en Medellín para hacerles seguimiento en caso de un brote. Todos deben cumplir las medidas de bioseguridad, especialmente el uso de tapabocas y el distanciamiento social. En un principio, esta terminal del norte cumplió el objetivo para el cual fue construida: sacar de Guayaquil toda la carga vehicular que llegaba a la ciudad y así descongestionar el centro. Pero el alto flujo de vehículos y de pasajeros obligó la construcción de la Terminal del Sur, inaugurada en 1993, para dos propósitos: evitar la saturación de esta terminal y ser la central de llegada y salida de los buses y rutas del suroeste y del sur, evitando que estos también crucen todo Medellín. Ambas terminales funcionan como una copropiedad, con oficinas de transportadores, dependencias oficiales, bancos, locales comerciales, restaurantes, cafeterías y servicios, como si fueran centros comerciales. Como dato curioso, desde esta terminal se administran las escaleras eléctricas de la Comuna 13, las bicicletas públicas, el cable del corregimiento San Sebastián de Palmitas y las zonas de estacionamiento regulado. Esta terminal ya cumplió 36 años de servicio y hay proyectos de convertirla en una central ecológica. Ya se instalaron 440 metros de paneles solares que suministran el 30% de la energía eléctrica que se requiere para su operación. Luego vendrá la construcción de unos jardines para generar un microclima más fresco.
cuando todo pase, volverán los miles de pasajeros que por aquí se cruzan en su afán de viajar en plan de turismo, de negocios o simplemente para retornar a sus orígenes.